músculo abductor corto del pulgar. Vamos a ver que el origen lo vamos a tener en el escafoides. Aquí lo tenemos, en el escafoides. Y también en el hueso trapecio. O sea, sus dos orígenes. Y también lo vamos a tener en el retináculo flexor, aunque, pues claro, no vamos a poder pintarlo. ¿Dónde va a estar la inserción? La inserción va a estar en la base de la falange proximal del primer dedo. Estaría en la base de la falange proximal del primer dedo. Estaríamos hablando de esa posición. En algunas ocasiones podemos ver que en algún libro aparece que también tiene una inserción en la cabeza del primer metacarpiano. Pero bueno, no va a cambiar la función, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la función que nos encontramos con este origen y esta inserción? Pues vamos a ver que va a realizar la abducción carpometacarpiana del primer dedo. Va a realizar la ABD del pulgar. Y este músculo está inervado por el nervio mediano en su rama recurrente y vascularizado por la arteria radial en la rama palmar superficial.